Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Palabra de Mujer. El día de hoy estaremos tocando la temática sobre el embarazo adolescente y la realidad de la misma en el territorio nacional. Para ello nos acompaña la doctora Julieta Rodríguez, quien viene desde la Asociación Costarricense de Adolescencia y Juventud. Muchas gracias, doctora. Es un honor para nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Asimismo, doña Rocibel Méndez, quien viene desde el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, que pertenece al Ministerio de Salud. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Y del INAMU, Rocío Guzmán. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Iniciaremos hablando un poco, doña Julieta, sobre cuál es la verdadera cara del embarazo adolescente en Costa Rica. ¿En qué sentido? ¿Cuantitativo, cualitativo? Desde su perspectiva, desde la experiencia que ha tenido, ¿en qué ha variado o en qué situación se encuentra el embarazo adolescente en el territorio nacional? Bueno, yo diría que dichosamente en Costa Rica, desde un punto de vista eminentemente cuantitativo, o sea, numérico, el embarazo en adolescencia ha venido disminuyendo. Yo creo que aquí se hizo un buen trabajo desde un programa que existía en la Caja, el Programa de Atención Integral a la Adolescencia, que arrancó a finales de los 80 y de ahí empezamos a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar con este tema, en esas épocas, teníamos cerca de unos 20.000 madres adolescentes al año y además teníamos cerca de unas 8.000 y pico de adolescentes menores de 15 años. En Costa Rica sabemos que la tasa de fecundidad en la mujer ha disminuido en forma global en todas las edades. Uh-huh. Y ahora el promedio de hijos por madre, estamos en 1.2 hijos por madre, por mujer. Y se espera incluso que el año entrante podríamos caer a 0.9 hijos por mujer. Como se ha reducido la tasa global de fecundidad, y esto ha ocurrido en todas las edades, incluyendo en las menores de 20 años. Entonces, si usamos ese indicador, tasa de fecundidad adolescente, uno puede ver una reducción gradual. Lo que pasa es que es en este grupo donde menos se ha reducido la fecundidad. Entonces, si usamos el indicador porcentaje de embarazos en adolescencia, ahí es donde a veces salen voces alarmistas diciendo no ha disminuido, está aumentando, porque comparan el porcentaje de embarazos que han ocurrido en adolescentes con el porcentaje de embarazos que han ocurrido en mujeres de 20 a 30, de 30 a 40, y entonces hacer la tasa de fecundidad, la que menos ha bajado en adolescentes, el porcentaje comparativamente sube. Okay. Aprovechando tal vez esto, doctora, que nos dice, tal vez si Rocibel nos apoya y Rocío, ¿cuáles son los principales factores de riesgo en términos más centrales que tienen las adolescentes embarazadas menores de 15 años y mayores de 15 años? Bueno, en general las adolescentes tienen más riesgos en salud ante un embarazo. Está demostrado con evidencia científica que hay más probabilidad de tener un bajo peso al nacer, incluso hasta de morir, porque obviamente no están en las condiciones para sostener un embarazo, y obviamente si estamos hablando de menores que son niñas menores de 15 años, el riesgo aumenta. Además del factor de salud, hay otras condiciones que tienen que ver con el desarrollo humano, el desarrollo personal y emocional de las niñas y de las adolescentes. Obviamente un embarazo va a truncar las posibilidades de mantenerse en el sistema educativo, y así lo vemos incluso en la estadística. Hablando de la estadística misma que plantea la doctora Julieta Rodríguez, sabemos que al año, cuando empezamos en el 2011, habían 13.000, casi 14.000 chicas embarazadas, menores de 19 años. Hoy ha bajado a 10.000 más o menos aproximadamente. Sin embargo, las chicas que permanecen en el sistema andan alrededor, ha venido bajando también. Podría decir, puede ser que lleguen más al sistema educativo. Uh-huh. Al principio que estaban como en 2.000 y resto en el sistema educativo, y actualmente están como en 900 en el último dato del MEP. Obviamente, el no poder estar en el sistema educativo les impide crecer, tener posibilidades de un buen empleo y de una educación incluso mejor para ellas y para sus hijos.
Así es. Rocío, tal vez si usted nos comenta desde la visión institucional que tiene el INAMU, ¿se continúa considerando que la falta de formación es una de las principales causas de embarazo en este grupo poblacional? Sí, definitivamente la falta de información certera, clara, científica, tanto en la educación familiar, social, como en la institucionalidad formal a nivel de escuelas y colegios, sigue siendo una brecha importante. Y en esta misma brecha podemos también distinguir la brecha para las mujeres. Todavía sigue existiendo límites, imposibilidades para cierto grupo de mujeres poder accesar claramente a la información y a la educación certera y científica. Entonces creemos institucionalmente, ¿verdad?, que en tanto se puede accesar a una educación clara, formal, integral, científica también, pues tendrían las personas adolescentes, incluyendo las chicas, las mujeres adolescentes, pues un poquito más de elementos, ¿verdad?, un poco más de elementos aunado a otras fortalezas sociales para poder pues protegerse ante este tipo de acciones, tanto a nivel de pares, en caso de que estén en alguna pareja, ¿verdad?, de igualmente adolescente, o incluso la protección ante un eventual tipo de abuso, que es una de los flagelos, ¿verdad?, que le pega, ¿verdad?, a las chicas adolescentes y en cuestión de embarazos también todavía. Así es. Doctora, usted tal vez nos puede comentar, porque se continúa dando este tipo de relaciones, incluso ahora denominadas impropias, ¿por qué? Bueno, tristemente porque en menores de 15 años, eso es realmente, estamos hablando de la ejecución de un delito. Uh-huh. En menores de 15 años se considera que la chica no está en capacidad de consentir libremente y que siempre ha sido esta relación víctima de una coerción, de un desbalance en el poder, ¿verdad? Y por eso siempre se considera en las menores de 15 años que se trata de un acto de violación y que debe ser, por ende, reportado como tal. Incluso en las menores de 15 años hay un alto porcentaje de incestos, ya sea del padre biológico, uh-huh, o hablamos de incesto también cuando se trata de una pariente cercano, como puede ser un tío, como puede ser el abuelo, uh-huh, como puede ser, ya ahí no es biológico, pero está ocupando el rol de un padrastro, uh-huh, etcétera, donde incluso la niña ha sido dejada bajo el cuidado de esta persona. Y esta persona empieza a abusar, el abuso se empezó a dar muchísimo antes. Lo que pasa, uh-huh, es que ahora, muchísimo antes de que la chica llegue a tener 15 años, ella ha guardado el silencio porque ha sido amenazada, ¿verdad?, de que le pueden hacer cosas a la mamá, de que la pueden matar, etcétera, etcétera, y por eso guarda el silencio para proteger usualmente a los suyos o, uh-huh, a sí misma. Pero cuando madura sexualmente y ya tiene su primera menstruación o la menarquia, entonces está en capacidad de embarazarse. Muy bien. Y nuestras adolescentes están madurando cada vez más temprano. Sí. Entonces ahí es cuando la violación o el abuso que se ha venido dando incluso por años, a lo mejor de los 5 años, se destapa porque aparece la chica embarazada. Aprovechando esto, Rosibel, lo que está diciendo la doctora, ¿existe una política pública específica para abordar, es decir, en términos más, uh-huh, populares, apadrinar las condiciones de estas adolescentes madres, uh-huh, y en el estado de embarazo? Sí. Bueno, justamente el Ministerio de Salud, todas las instituciones tienen políticas institucionales. Eso es una cosa importante que ha venido cambiando en los últimos años y yo creo que sí hemos avanzado significativa desde, refiriéndonos a algunos años atrás. En el caso del Ministerio de Salud y obviamente en conjunto con todas las instituciones, tienen el plan estratégico para las personas adolescentes, que aborda precisamente el tema, no solamente del embarazo, sino los temas que son prioritarios para las personas adolescentes, lo que les está afectando, el tema de la violencia, el tema de suicidio, el tema mismo de infecciones de transmisión sexual,
el VIH, problemas de malnutrición, esos están abordados en el documento, pero además el SIAMA también tiene un plan de acción específico para el abordaje de la atención de las adolescentes madres. Es importante señalar que todas las instituciones han venido creciendo en la oferta de servicios. Se ha venido trabajando, por ejemplo, desde el INAMO, con el IMAS, con el CENCINAI, en formación humana, trabajar para desarrollar y apostar también, aunque ya tienen un chico o dos chicos, incluso en muchas ocasiones, en condiciones para mejorar su autoestima, para mejorar sus posibilidades y sus oportunidades para crecer. Sí, es un abordaje integral. Un abordaje integral. Por ejemplo, CENCINAI, que les aporta apoyo emocional también, pero desde el punto de vista de alimentación y otros servicios, eso es importante desde el punto de vista de articulación institucional. Ahí está la condición o el reto mismo, ¿verdad? Okay. De generar todas esas acciones en un mismo espacio, okay, que es a nivel local. Nos vamos a quedar con esta idea y vamos a ir a una pequeña pausa. Ya regresamos. Regresamos a la realidad costarricense del embarazo en adolescentes. Rocío, se sabe que desde el sistema educativo costarricense se ha hecho esfuerzos para trabajar en esta temática, pero ¿qué pasa en las niñas y adolescentes que están fuera del sistema? ¿Son doblemente vulnerables? Definitivamente son doblemente vulnerables y no es que más. La exclusión social va a dar como resultado pues un aumento en la problemática social ya vivida per se, digamos, en una manera general. ¿Qué pasa con las personas adolescentes que están excluidas y las chicas, sobre todo, que están excluidas del sistema formal? Bueno, no tienen acceso, por ejemplo, a poder plantearse algún otro proyecto de vida que sea para su formación humana, incluyendo, por supuesto, la educación, que creemos que es como la plataforma más importante para poder visualizar algún otro proyecto de vida. Entonces, ¿cuál es un problema principal en ese aspecto donde no se puede visualizar algunos otros proyectos de vida de su propia formación? Bueno, aunada a la socialización de género que tenemos, en donde se liga el ser mujer con el ser madre, es más fácil caer en un embarazo, aunado a que no se tiene educación, ¿verdad?, para prevención ni de su propio cuerpo o de cualquier otro tipo de abuso, como hablábamos anteriormente y se refería la doctora, sino que también se liga que el futuro mío puede estar en ser mamá, sea a una temprana edad, ¿verdad?, porque no se le ofrece, la sociedad no le está ofreciendo a esta mujer, a esta adolescente, alguna otra gama de proyectos de vida en donde ella pueda crecer como ser humano. Entonces, definitivamente, el estar fuera de la educación va a vulnerabilizar más, va a ponerlas en condiciones todavía más vulnerables, más peligrosas, en donde es más fácil, ¿verdad?, que ellas puedan tener esta condición de madre adolescente y todos los problemas que van a venir como consecuencia, tanto físicos, como nos explicaba Rocibel anteriormente, como los sociales. Aprovechando eso que dice Rocío, doctora, ¿cuáles son las implicaciones de ser madre adolescente en Costa Rica? ¿Qué significa ser madre adolescente en la realidad que tiene el territorio costarricense ahorita, política, cultural, económica, social? Sigue siendo una situación bastante difícil, ¿verdad? Dura de enfrentar. En primer lugar, porque yo pienso, y yo creo que es así, de que la mayor parte de adolescentes, cuando se embaraza, ya está fuera del sistema educativo. E incluso o ha desertado uno o dos años antes cuando se embaraza, o nunca ha entrado al sistema educativo formal. Entonces quedan como nichos, como decía Rocío, de exclusión, donde están estas adolescentes, que concuerdo totalmente con ella, que como no tienen cómo elaborar otros proyectos de vida porque está en una situación de pobreza o de pobreza extrema, entonces se embarazan buscando cómo definir su identidad, que es algo básico en la adolescencia, y también a veces cómo salir del hogar paterno donde la comida no alcanza. Y entonces ahí también está el tema de las relaciones impropias, porque puede aparecer un señor
pues puede ser que no sea tan grande, pero ella con 15 o 16 y el señor con 40 años, 35, etcétera, que tampoco que sea un millonario, pero que tiene un poquito más de recursos que tiene la familia, y entonces comienza a cortejarla y aparece en la casa paterna o materna con un diario o con un jeans, y eso es suficiente para que la mamá diga, de ahí, este es un, digamos, buen partido, que se la lleve. ¿Y por qué me refiero mucho más a la mamá que al padre? Porque también sabemos que el patrón de que hubo una mamá adolescente, hay una enorme tendencia a repetirlo. Las madres adolescentes suelen haber tenido a su vez madres adolescentes. Okay. Y romper esto a veces tarda hasta 3 generaciones. Wow. Del que se repita. Entonces, es muy duro. Y una de las cosas que puede ocurrir es que sigan el camino, que se perpetúe el círculo de la pobreza. Además de que se perpetúe el círculo de la maternidad adolescente. Y además de que este es otro problema, es el problema que es muy triste del emparejamiento múltiple. Ya Rosibel habló de que hay chicas con 2 o 3 chiquitos muy jovencitas. Nosotros ahora tenemos un proyecto en una zona marginal en Tifaces, allá donde en Puro Pico, donde se une Tifaces con Río Azul, y hay una chica que está en el proyecto que tiene ahora 18 años, pero tiene un chiquito de 5 años. Podemos calcular a qué edad lo tuvo. Uh-huh. 18 menos 5, ¿cuántos años? 13. Y tiene uno de 2. Bueno, pues esta chica que está yendo al proyecto con muchísima dificultad, porque a veces los llevan, entonces los chiquillos están en una edad que se portan mal, que hay que ver cómo se les contiene, a veces se los cuida la mamá, a veces no tiene quien se los cuide. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué del emparejamiento múltiple y chiquitos de distintos papás? Porque ese primero que vino y se la llevó, ¿verdad? Una vez que se la llevó, se acabaron las mieles. Y empezó el maltrato, empezó el abuso físico directo o el abuso psicológico, empezó el encierro, y tal vez las más fuertes, unas se quedan ahí, pero las más fuertes a lo mejor se van. Uh-huh. Y todavía son muy jovencitas, entonces otro fulano pasa y les promete, pero yo sí me caso contigo, yo sí vas a ver, empiezan a decirle, a hacerle cariño al pequeño que ya existe, ¿verdad?, al mayorcito o a la mayorcita, yo te reconozco yo sí te voy a dar otra calidad de vida, y se van con este. Uh-huh. Y se sienten obligadas porque el hombre entonces presiona, uh-huh, como un signo de lealtad, el que, pero dame un hijo que sí sea mío, ¿verdad? Es un chantaje, pero yo sí quiero un hijo que sea mío, que te quiero tanto, entonces este está muy lindo y sí lo vamos a cuidar y todo, pero dame un hijo que sea mío. Entonces la adolescente cae, se deja embarazar y a lo mejor este tipo se va. Uh-huh. Y entonces nosotros en Golfito, en una investigación, encontramos mamás con 18 años que tenían hijos hasta de 3 hombres distintos. Sí. Es complicado. Aprovechamos esto que dice la doctora para ir a una pequeña pausa. Pues nos encontramos lastimosamente en el último bloque, y para ir cerrando, Rocío, ustedes nos pueden comentar desde el INAMU cómo han abordado esta temática, cómo la están abordando. Bueno, gran tarea del INAMU no es solamente dar servicios directos, sino es el trabajo y coordinación interinstitucional en el tema de promoción de derechos de las mujeres. Un gran trabajo que considero que hemos estado haciendo es precisamente un trabajo con la Caja Costarricense de Seguro Social. Hemos hecho una alianza bastante interesante en donde hemos podido llegar a las personas que prestan el servicio directo a las mujeres, incluidas las adolescentes. Hemos atendido personas de EVAIS, áreas de salud, incluso hospitales nacionales. Uh-huh. ¿Qué son los temas que tratamos de llevar con ellos a cabo a través de los talleres de formación? Bueno, precisamente los derechos humanos, ¿verdad? Como,
como pilar de el ejercicio público de todas las personas que trabajamos para el Estado, como la mejoría en la atención, la sensibilización en la atención y la educación. Uh-huh. No solamente el Ministerio de Educación Pública educa, no solamente las casas y las familias educan, sino que también otras instituciones que se les presta el servicio. Uh-huh. Entonces hemos tratado de formar con las personas de la caja ese sentido de educación para que puedan atender y al mismo tiempo educar a las chicas en consejería para prevenir embarazos, porque nuestro lema es muy claro: bueno, si atendemos una niña o una mujer embarazada, una adolescente embarazada y ya tiene su niño, bueno, eso tal vez no dependió de nosotros, uh-huh. pero sí depende de nosotros y de nosotras que ella no regrese con un segundo embarazo. Rocío, tal vez para aprovechar eso uh-huh. que dice Rocío, ustedes desde el accionar que han tenido, ¿cuáles pueden considerar que han sido los uh-huh. principales resultados, a corto plazo de sus acciones? Bueno, en primer lugar, el CIAM es el órgano de articulación por ley en materia de prevención y atención del embarazo adolescente, y esos esfuerzos, bueno, que mencionan las compañeras, ha venido trabajando con cada uno para mejorar también la oferta de servicios de una manera integral y articulada. Tenemos 11 regiones con un proyecto en específico y las otras regiones ya trabajando, empezando a trabajar en red local para precisamente esta oferta de servicios les llegue directamente y de mejor calidad a los y las adolescentes. Se ha mejorado en el caso de la caja, incluso en las 11 áreas que se está trabajando, el tema de anticonceptivos, el tema de consejería, o sea, y no solamente es la caja, sino alrededor de ellas, el PANI trabajando con promotores juveniles, el CENSINAI ofreciéndole mejor servicio de alimentación, abordando incluso el tema como tal dentro de los servicios propios de CENSINAI, que era una cosa que no hacía, uh-huh. el MEP también fortaleciendo el tema de afectividad y sexualidad dentro de escuelas y colegios, y sobre todo en el colegio, ¿verdad?, que es la población meta que estamos trabajando. Esa articulación ha permitido también tener mejor impacto. No podemos decir ahorita, porque no hemos evaluado uh-huh. Ninguna, qué impacto ha tenido esto, pero sí pudiéramos ver que hay un menor porcentaje, aunque eso es, habría que revisarlo un poquito más, uh-huh. pero hay una reducción en los nacimientos en menores de, tanto de menores de 15 como de menores de 19. Doña Julieta, rápidamente, ¿cuál considera usted desde la institución, desde ASCAJU, que son los principales retos en materia de embarazo adolescente? Tal vez muy conciso. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es intentar focalizarnos en aquellas localidades que sabemos que son reductos de pobreza y pobreza extrema. Uh-huh. Como a nosotros no somos muchos y nos es muy difícil salir fuera de la gran área metropolitana, nos hemos concentrado en el trabajo en los, digamos, tujurios, como nos llama la gente de la GAM. Trabajamos 3 años seguidos en la Aurora de Alajuelita y ahora nos movimos de ahí y estamos trabajando, como ya señalé, en Tibases y en Granadilla de Curridabat. Con evidentemente adolescentes, y por ejemplo el proyecto de Tibases no está basado en ningún colegio, fue gestado desde la comunidad. Hicimos volanteadas, nos ayudaron todas las fuerzas vivas que habían por ahí, el sacerdote en las misas, uh-huh. las diferentes iglesias de otras religiones evangélicas a convocar, y así tenemos el grupo que logramos formar, y el proyecto se llama Protagonismo Adolescente en Redes Sociales. ¿Qué significa eso? Es un proyecto de promoción de la salud. Igual trabajamos en Alajuelita, en La Aurora. ¿Qué implica? Implica un proceso de empoderamiento del adolescente, también del adolescente, uh-huh. y aquí no hemos hablado de los padres de los adolescentes, uh-huh. no va a alcanzar el tiempo. No nos alcanza el tiempo. Tenemos que hacer otro programa. Sí. Valdría la pena. Bueno, la cuestión es que entonces en el empoderamiento de los y las adolescentes, en el área de la salud, y además en que se conviertan en líderes y sean promotores de lo que ellos han aprendido. Muy bien. Entonces, doña, lo que ellos han aprendido lo suben a redes sociales. Uh-huh. Entonces están aprendiendo dos cosas a la vez. Están aprendiendo salud en general, uh-huh. como autoestima, como me quiero a mí mismo, uh-huh. etcétera, antes de llegar a la afectividad y la sexualidad. Pero además están aprendiendo un montón de cómputo. Entonces son proyectos también que
democratizan el uso de la tecnología. Doña Julieta, pues tenemos que cerrar aquí. Agradecemos a las instituciones, el INAMU, SIAMA y ASCAJU, por la participación, los aportes todos muy importantes, de suma trascendencia, un tema que se necesita visibilizar y actualizar, ¿verdad? Nos vemos en próximamente Palabra de Mujer. Muchas gracias.